El plantel de Wilstermann se alista para jugar mañana frente a Real Potosí, su partido pendiente por el campeonato clausura. Entre tanto, el directorio espera una respuesta para ver si podrá contar con el estadio Félix Capriles y adelantar para el fin de semana el clásico frente a Europa. La dirigencia de Wilstermann aún no recibe ninguna respuesta acerca del pedido que realizó al Servicio Departamental del Deporte para utilizar el estadio Capriles. El equipo rojo tenía pensado jugar el clásico cochabambino ante Aurora este domingo 9 de septiembre, en el principal escenario deportivo que tiene Cochabamba. Sin embargo, ante la falta de respuesta por parte del Servicio Departamental del Deporte, el equipo rojo no tiene otra alternativa que mantener la fecha inicial y jugar ante su clásico rival el próximo 19 de septiembre. No tenemos todavía respuesta de la gobernación sobre el tema de lo que viene a ser el estadio. Parece que tienen todavía algún problema con las entregas y algún tema interno de los constructores, la gobernación y el CDE. Y nos han dicho que todavía están viendo eso, están justamente en ese tema. Sí, la verdad que sí, perjudica, ¿no?, a todos los hinchas, wilstermanistas, al club en todo caso. Perdemos un montón de dinero por este tema. Pero bueno, es lo que hay que seguir en este tema, seguimos nosotros en Sacaba. Pues hasta mañana, máximo. No podemos esperar hasta mañana porque nosotros tenemos que programar todo el tema de la logística.